Este video va especialmente para esos seguidores míos, amantes de las fusiones. Este video lo estoy haciendo de acuerdo a una foto que me mandó un seguidor. Se llama Marcos, desde Dallas, Texas, Estados Unidos. Y es que, mi gente, sí podemos aparear una paloma con una tórtola. Ahora, miren la forma correcta de hacerlo. Primero yo averiguo el procedimiento y luego que veo los resultados es cuando yo entonces empiezo a tratar con ustedes. Porque ahí es donde se basa la credibilidad del canal y de las palabras del ser humano. De acuerdo a una ave que me mandó Marcos, de un amigo de él que sí hizo la fusión y tuvo resultado. Entonces, en este video ustedes verán cómo aparear una paloma con una tórtola. Si se fijan desde un punto de vista, son dos rejas diferentes, miren. Esta es una y aquella es otra. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, que la paloma está sola en esta reja y la tórtola está sola en esa reja. Entonces, al estar en reja separada, cuando la tórtola toma su mayor tiempo de adultez y llega a estar en calor, lo único que va a haber es una paloma. Pues la paloma también, cuando esté en tiempo de calor, cuando la paloma esté en tiempo de calor, lo único que va a haber es una tórtola. Pero ¿qué pasa? La malla lo divide. Entonces, ya cuando tienen la posibilidad de juntarse, ya lo que van es a quererse. Les recomiendo que para hacer este tipo de fusión, les recomiendo tener que sean pequeños. O sea, usted busca una pichona de tórtola, pichona, oiga, hembra. Un pichón de paloma, oiga, pichón, macho. Oiga bien, macho. Y tenerlo, no necesariamente tienen que estar así como está, puede ser en un rejón como este, pero que esté separado por malla, que se vean siempre, para que así ellos no se sientan solos, ellos no se van a sentir solos, simplemente que no van a tener contacto directo, pero sí se van a estar viendo siempre. Al esto suceder, cuando ya toman su gran mayoría de adultez, no sé si ustedes han visto cómo una paloma se ha subido y ha cubierto una tórtola. A pesar de que la paloma no se lleva bien con la tórtola, porque son un poco territoriales, se puede dar el caso de la fusión, pero es llevando el procedimiento a cabo que le acabo de decir anteriormente. Un palomo, pichón, una tórtola, pichona y separado. Que crezcan mirándose siempre y así ustedes cuando llegue su tiempo de adultez, que ustedes lo junten, lo que van a estar ya es enamorado. Es el mismo caso de una persona que se esté mirando siempre de una ventana con otra, al final llega a enamorarse. Pero ¿de dónde nace el amor? Desde la niñez. Si se están viendo juntos siempre desde niño, cuando crecen a grande, adulto, pues ya crecen enamorados y muchas veces se enamoran pequeños. Así que hagan esto, mi gente, de acuerdo a algo que yo vi, son muy bonitos, sí. Y nada, no olviden suscribirse al canal, darle like, compartir el video, activar las notificaciones y dejar sus comentarios. Bendiciones. Luego que ya toman su tiempo de adultez, pues entonces usted sí ya lo puede unir. Lo puede sentar así como están ahí ya. No estoy haciendo una fusión en este momento, simplemente estoy grabando el contenido para ustedes. En este momento yo no estoy fusionando. No tengo espacio en este momento para fusionar. Y simplemente estoy haciéndole el contenido para ustedes. Bien.
Ya ustedes saben, no tengo espacio ahora. Miren en la condición que está el criadero, miren, que está todo descobijado. Todo descobijado. Y no hay cómo trabajar ahora en él, ya ustedes saben. Bendiciones.